Desde su fundación, los habitantes del barrio Camilo Torres han venido trabajando incansablemente por conseguir mejorar la calidad de vida y han hecho grandes esfuerzos por lograr que las administraciones de turno los escuchen y atiendan sus peticiones. Actualmente son el primer barrio en la ciudad de Piales que cuenta con una biblioteca comunitaria que beneficia a cientos de niños de los sectores y barrios aledaños. En primer lugar, pues, las necesidades prioritarias aquí en el barrio Camilo Torres es eh, directamente, que podríamos llamar el Centro Cultural o Salón taller, a donde nosotros estamos en capacidad de que la biblioteca comunal, la misma comunidad que puedan hacer las reuniones, se pueda realizar en este centro cultural o... El salón taller que tenemos nosotros, el proyecto desde hace unos seis o siete años no se ha podido realizar, pues han pasado administraciones, no se ha realizado, pero pensamos de que en esta administración, con esa gran voluntad que tiene el señor alcalde, eh, se haga realidad este proyecto. Pese a contar con los libros necesarios para cubrir las exigencias de los estudiantes, muchos libros ya están desactualizados y se requiere de instituciones amigas de la niñez. Se vincula con este noble proyecto liderado por la Junta de Acción Comunal, el barrio, y, y que tuvo la cooperación en un principio de la comunidad de hermanos maristas. Que tenemos varios horarios, ¿no? En la mañana es de 8 a 10 de la mañana, en la tarde de 2 a 4 y en la noche de 6 a 8 de la mañana. Esto es, miran de la noche. Esto es mirando las necesidades que tienen los estudiantes porque, eh, como usted sabe, son gente de bajos recursos que no tienen de pronto para el transporte, para um, agilizar sus tareas, necesitamos, o sea, colaborarles para que estos niños busquen aquí en su biblioteca comunal, dando gracias a la Junta de Acción Comunal, que, que, no, no, que los apoyemos, que los apoyemos para que así ellos progresen, porque ellos son nuestro futuro. Hoy se solicita a quienes tengan a bien donar libros que estén en buen estado los lleven a esta biblioteca comunitaria para que muchos más niños puedan lograr acceder a la lectura y a la información que muchas veces quedan sin adquirir por la distancia que tienen que correr hacia las bibliotecas en el centro de la ciudad. Es así como todos los niños de primaria, de secundaria. Eh, vienen aquí a hacer sus consultas. Claro que nos falta bastante todavía por, por llenar la, los estantes de la biblioteca, pero pues lo importante es que hemos empezado con pie firme. Además de los libros, se está solicitando dos computadores que serán utilizados para los niños y niñas con servicio de Internet. Si usted puede ayudar con esta biblioteca, pónganse en contacto con CNC Noticias. Cientos de niños se lo van a agradecer.